Amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de este su programa Viva Mejor, su médico en casa. Los trasplantes de órganos son actualmente una realidad de nuestro mundo moderno y han cumplido más de medio siglo como recurso terapéutico probablemente útil, rutinario y confiable que ha salvado miles de vidas y muestra una relación costo-beneficio muy favorable cuando se compara con otras modalidades terapéuticas para fallas orgánicas terminales. Sin embargo, han generado una candente discusión en los círculos científicos y de especialistas biomédicos, en el mundo legislativo, en los movimientos religiosos y en toda la sociedad, pues nos obligan a reflexionar respecto a definiciones profundas de nuestro concepto de vida. Pongámonos por un momento en el lugar del enfermo necesitado de un órgano y proclamemos con nuestra conducta solidaria un principio universal inapelable: hacer lo que esperaríamos que hicieran los otros en el hipotético caso de que mi enfermedad necesitase de la solidaridad. Millones de personas se han inscrito para ser donantes de órganos. Sin embargo, muy pocas han podido compartir este regalo de vida. Por ello es necesario conocer aspectos básicos sobre la donación y trasplante de órganos, como quiénes pueden ser donantes, qué órganos y tejidos pueden donarse, qué pruebas puedo realizarme para ver si soy compatible o no. Estas y otras interrogantes abordaremos el día de hoy con nuestro invitado, el doctor Eduardo Marriott, con quien iniciaremos nuestro diálogo matutino luego de revisar la siguiente nota preparada por producción. No se vayan, amigos, esto promete ser muy interesante. Esto es Viva Mejor. Donación y trasplante de órganos. El trasplante es la sustitución de un órgano enfermo por un órgano sano procedente habitualmente de un donante cadáver. Los órganos que se pueden trasplantar son los riñones, el hígado, el corazón, los pulmones, el páncreas y el intestino. El trasplante es un tratamiento médico muy complejo y el único tratamiento que necesita la solidaridad de otras personas para llevarse a cabo, dado que sin donaciones de órganos no existen los trasplantes. La donación es imprescindible porque actualmente no es fácil fabricar órganos para un trasplante. Las otras vías para la obtención de órganos son el xenotransplante, órganos obtenidos de animales convenientemente preparados, que siguen en fase de experimentación, y el donante vivo consiste en que un familiar del paciente le done una parte o la totalidad de un órgano, para lo cual es necesario realizar una serie de pruebas de compatibilidad. ¿En qué consiste el trasplante de órganos? El trasplante de órganos es uno de los más grandes avances médicos de nuestra época. Todo comienza cuando el órgano de una persona comienza a fallar y esa persona necesita un trasplante para seguir viviendo. Se lleva a cabo una evaluación rigurosa en un centro de trasplantes y si la persona es una buena candidata, será colocada en la lista nacional de espera para dicho trasplante. Amigas y amigos, esto es Viva Mejor, su médico en casa, programa que se transmite todos los días aquí desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Eduardo Marriott, de quien vamos en este momento a revisar un poco su hoja de vida profesional. Ahí podemos ver en pantalla, el doctor Eduardo Marriott es médico cirujano, doctor en medicina y cirugía, título que lo obtuvo a través de la Universidad de Guayaquil, especialista en medicina interna en la misma universidad, luego hizo una especialidad en aparato digestivo y hepatología en la Universidad Autónoma de Madrid en España. Actualmente se desarrolla como médico tratante de gastroenterología en el Hospital Regional del IES, doctor Teodoro Maldonado Carbo. Doctor Marriott, un gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Muchas gracias, doctor Loaiza, por la invitación.
Bueno, este tema pues es un poco amplio, ¿no? Al hablar de donación de órganos, pues potencialmente hablando cualquier órgano del cuerpo podría ser objeto de trasplante de una persona, en este caso que quiere donarlo ya en vida o una vez muerto, el deseo de esta persona de hacer dicho trasplante a un receptor en este caso, una persona necesitada, una persona que quiere seguir viviendo como es debido en este caso. Por lo tanto, doctor, su ámbito en este caso es la hepatología. Nos vamos a enfocar un poquito pues, en lo que es el trasplante de hígado, un órgano complejo por la multifuncionalidad de este pues, en nuestro cuerpo. Pero antes de pasar a la parte hepática, ¿qué le parece si hablamos un poquito de aspectos generales, ¿no? Por ejemplo, para que nuestros amigos entiendan un poco mejor esta temática, ¿en qué consiste la donación de órganos? Muy bien, la donación de órganos, pues primero es un acto voluntario. Es un acto voluntario, es un acto de reciprocidad humana, si se quiere el término, puesto que cuando una persona fallece, esos órganos podrían ser utilizados en alguien para que pueda seguir viviendo. Si el tiempo, por los motivos que sea, la vida en un ser humano se suspende, que ha terminado, los órganos de esta persona bien pueden ser utilizados en un ser humano con capacidad para seguir viviendo. La calidad de vida va a ser muy buena. Obviamente, previo consentimiento, si es que la donación se hace una vez que la persona fallece, me imagino. Así es. ¿No? Nuestra legislación establece que prácticamente todos somos donantes. Sin embargo, todavía no es muy fácil porque tenemos ciertos tabús. Las condiciones para que se lleve a cabo completamente esto de la donación universal prácticamente todavía no está muy bien enraizada. Esto es un programa que en realidad en los últimos años que se ha venido implementando así con bastante fuerza. Estas condiciones a las cuales usted hace referencia, ¿varían si es que el donante es vivo o el donante en este caso es una persona que ya ha fallecido? Indudablemente existen para que se pueda hacer una donación de vivo, puede ser de ciertos órganos. Por ejemplo, el riñón, el ser humano tiene dos riñones, puedo vivir con uno. Exacto. Ahí no habría ningún problema. Pulmones igualmente, por pulmones, ejemplo. Esos son ejemplos, ¿no? Uh-huh. Cuando una persona es un donante cadavérico, en realidad el donante cadavérico cuando dona un órgano es porque ya en realidad ya no lo va a necesitar por su condición de cadáver. Todo un cuerpo humano puede ser donante, adquirido muchos órganos, riñón, pulmón, intestino, hígado, hueso, piel. Córnea, por ejemplo. Córnea, sí, por favor, nosotros podríamos, en el momento que aceptemos este acto de la donación, en realidad vamos a dar más vida. La persona no fallecería, no moriría, porque seguiría viviendo en el cuerpo de otra persona. ¿Pueden prevalecer en ocasiones tal vez sentimientos de egoísmo para que no se pueda dar este tipo de acto solidario? Bueno, de egoísmo no tanto sería el término, sino que imagínense que en el momento de un ser humano, de un familiar que fallece, ¿cómo puede uno venir y que vengan y le pidan el cuerpo para extraer órganos? Debe ser una situación un poquito compleja. Así es. Decir, deberíamos tener un concepto de la vida y de la muerte bastante bien definido. O sea, más bien, como usted dice, no esperar el último momento porque tal vez los aspectos psicológicos son los que más influyen a la hora de la hora, pero sí que este tema se lo conozca mucho más, se lo lleve a la colectividad de forma educativa, la gente sea más consciente de la importancia de esto, para que cada vez sean más personas las que expresen su deseo, en este caso, pues de donar algún tipo de órgano en el momento en que ya dejen de vivir. Sí, lo que usted dice es bastante verdad, porque, por ejemplo, la estadística, ¿qué dice? España es uno de los países que tiene la trasplantología en alto nivel. En primer nivel, ¿no? En primer nivel. ¿Pero por qué pudo llegar a este primer nivel? Porque las personas, el español, él es un buen donante. Es el país que mayor cantidad de donación de órganos por número de habitantes tiene.
Dice, ¿por qué España puede, un español puede, ha llegado a concebir, como decía, lo que es la vida, lo que es la muerte, y poderla situar en un nivel en donde está bien claro, hasta aquí es la vida y de aquí para adelante es la muerte? Correcto. Si ese cuerpo puede donar un órgano, pues por favor, utilícelo. Y esa es la explicación que hay. Ya que hablamos un poco de estadística, doctor Marriott, ¿en Ecuador se conoce algo estadísticamente sobre el tema? Bueno, en realidad, en los últimos años, la INDOD publica anualmente el número de trasplantes que se hacen. La INDOD es esta entidad del Estado, del ¿no? Estado, el Ministerio, sí, de Salud, el, ¿no? Exactamente, es el Instituto Nacional de Órganos y Tejidos, que es, el organismo encargado de llevar adelante un programa nacional controlado, equilibrado, ecuánime, justo. Yo creo que esta es la primera vez cuando en realidad en el país tenemos una estructura orgánica institucional bien delimitado con conceptos y con leyes bien establecidas. Yo quisiera felicitar a la INDOD por el trabajo que ha hecho, porque es en realidad un trabajo que sin ello hubiera sido difícil aquí poder llevar adelante la trasplantología como está ahora mismo en nuestro país. El trasplante ya no es una cosa aislada, ya es un método de diagnóstico bien establecido y bien concreto que hay. O sea, gracias a esta entidad del Estado existen normas claras con respecto a la trasplantología, cómo se la debe de hacer, qué parámetros seguir y todo esto. Así, ¿verdad? Y todo órgano está designado en realidad, porque aquí no es que este hígado yo sea quien se lo doy, no. Hay una lista de espera única que la maneja y la controla la INDOD. Ese aspecto de la compatibilidad es lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. Amigos y amigas, por favor, este tema muy interesante lo vamos a seguir tratando. No se muevan de sus asientos. Regresamos luego de estos mensajes comerciales. Amigas y amigos, trasplante y donación de órganos es el tema que estamos el día de hoy dialogando pues con nuestro invitado aquí, el doctor Eduardo Marriott. Por favor, a nuestros amigos y amigas que deseen hacernos sus comentarios, sugerencias o en este caso algún tipo de consulta médica, por favor no dejen de llamar a nuestro teléfono el 22 16 18 o también escribirnos a la cuenta Viva Mejor. Ya saben, por redes sociales o telefónicamente, estamos deseosos de esperar sus llamadas. Doctor Marriott, continuando con este tema, una pregunta que me nace en este momento hacerle o realizarle sería, ¿por qué hay órganos que son más factibles o tal vez un poco más fácil ser trasplantados en una persona que en otras? Todo va a depender en realidad de la presencia de antígenos, digamos así, para que pueda ser entendible. Por ejemplo, el riñón es un órgano que por su propia condición es muy antigénica, digamos así. Por lo tanto, se vuelve muy rechazable, porque un antígeno es un cuerpo extraño.
Así. El organismo, ¿qué hace? Ve un cuerpo extraño, lo trata de rechazar. Lo ataca. Lo ataca, exactamente. En realidad, la trasplantología, parece mentira, comienza con el riñón. La trasplantología, los nefrólogos... Fue el primer órgano en trasplantarse. Exactamente, fueron los primeros que se dieron cuenta que era factible poder utilizar un órgano de un ser muerto en un ser vivo para que éste pueda tener su vida. La trasplantología, en realidad, ¿cómo ha evolucionado en los últimos años? Indudablemente que al principio el problema era quirúrgico. Posteriormente, el problema de rechazo se volvió un gran problema. Pero en la actualidad, con los fármacos inmunosupresores que tenemos, en realidad, por favor, la trasplantología en estos momentos es muy bien controlada. Estos fármacos inmunosupresores lo que hacen es que disminuyen ese poder antigénico que el órgano tiene para que pueda ser lo menos posible rechazado por la persona que lo recibe. Exactamente. ¿Qué es lo que hace? Que las defensas, si se quiere, los medicamentos las disminuyen en el órgano receptor, es decir, en el ser humano que ha recibido que va a recibir el órgano. ¿Para qué? Para que la capacidad que tiene el cuerpo de rechazar, eliminar este órgano, baje. Correcto. Y pueda ser controlado. Posteriormente entra el cuerpo, el organismo entra en un estado de aceptación inmunológica que se llama, en donde empieza a receptarlo y con el tiempo lo acepta ya como suyo mismo. Es decir, esto prácticamente ya la tendencia es que con el tiempo se trate incluso hasta de eliminar la terapia inmunosupresora. En base a lo que usted me ha dicho, ¿un rechazo podría ser inmediato, mediato o tardío? Así es. Dependiendo, en este caso, ¿de qué? De las condiciones del receptor o del uso de estos medicamentos inmunosupresores. En realidad puede ser una mezcla, ¿no? Porque es un efecto inmediato del organismo receptor en rechazar un órgano que no le pertenece. Ese rechazo puede ser brusco, puede ser agudo. Mientras más brusco y más violento sea más, esto, la vida, en este caso del receptor, obviamente está más en peligro. Está más en peligro, sí. Indudablemente cuando son órganos, por ejemplo, en el caso del riñón, en realidad el paciente tiene un riesgo, se lo puede suprimir el riñón, pero no pasaría nada porque la persona tiene una opción que es la máquina de hemodiálisis. Claro. En el caso del hígado, por ejemplo, es diferente. Porque si lo no mismo se que el corazón. Exactamente. Si no lo logramos controlar con medicamentos, tendríamos que volver a hacer un nuevo retrasplante de órgano. Claro. Es decir, eso es lo que vuelve complejo, en cierto modo, la trasplantación. El uso de esos medicamentos, por lo tanto, que puede recibir el receptor, llamémosle así, pueden ser dados justamente después de haberse hecho el trasplante para evitar el rechazo, o se los da antes de recibir propiamente el órgano. Sí. No, ya hay protocolos bien establecidos. En realidad se comienzan unas horas antes. Correcto. Se comienzan horas antes del trasplante, en el caso del riñón. Antes del implante ya se comienza en realidad a preparar al organismo, si se quiere el término. ¿Para qué? Para que saber que va a ir un órgano extraño y no tenga una respuesta agresiva. De rechazo. Exactamente. Es lo que se denomina la preparación inmunológica, si queremos ponerle un término a esto. Lógicamente, después de ya una vez trasplantado y que ya el órgano está perfundido y ha quedado muy bien, ya se lo ve inmediatamente en la perfusión, empezamos a partir de allí un programa ya de acuerdo a protocolos que ya tenemos establecido en cada unidad médica que llevamos los programas de trasplante, ya se lo sigue y se lo mantiene. Estadísticamente hablando, existe un orden de preferencia, no de preferencia, sino en este caso de demanda de órganos a ser trasplantados. Me refiero a la cabeza, ¿cuáles son los órganos más, en este caso, más asequibles o no tanto asequibles, sino que son más frecuentemente trasplantados? Bueno, indudablemente que el trasplante de riñón, por
haber sido los primeros, cómo comienza la transplantología, sigue encabezando el número de personas en lista de espera y en capacidad de donación. Acuérdese que una persona para donar un riñón no necesariamente puede estar muerta. Ideal, un fallecido puede donar dos riñones. Correcto. Una persona viva puede donar uno. Es decir, siempre va a estar en mayor posibilidad el riñón. ¿El corazón se sitúa estadísticamente? No es tanto como en el... Bueno, el que le sigue es el hígado. Hígado. Al ser usted patólogo, doctor, me interesaría abordar un poquito más esta temática sobre el trasplante de hígado. ¿Qué tan frecuente en nuestro medio es el trasplante hepático o de hígado? Mire, desde hace unos 8 o 10 años prácticamente el trasplante de hígado, como lo dije al principio, es una realidad. Antes las personas se morían. Ya el que sabía que tenía una cirrosis sabía que de allí 5 años o menos era lo que le quedaba de vida. Prácticamente ahora no. La persona trasplantada, una vez que supera lo que es el acto quirúrgico, en realidad, de ahí en adelante, el trasplante de hígado debe y va muy bien, en realidad. Me imagino yo que esta demanda de trasplante de hígado cada vez va en aumento, tomando en cuenta la prevalencia en nuestro medio de enfermedades hepáticas. Acordémonos que más del 90% de la población padece de esteatosis hepática. Y esta esteatosis hepática o hígado graso, si es de origen alcohólico o no alcohólico, hay mayor posibilidades de que esa persona pueda desarrollar a futuro una cirrosis y esto conlleve a pensar en un momento dado en un trasplante. Entonces, al haber una prevalencia interesante o importante de enfermedades hepáticas en nuestro medio, pues supongo que el trasplante hepático cada vez es más requerido. Así es. Bien, quisiera hacerle puntualización para que tengamos una idea. La persona con enfermedad hepática, por favor, no es porque ya tengo una enfermedad hepática, ya debo trasplantarme. Correcto. Que no es porque tengo cirrosis, tengo que trasplantarme, por favor. El momento del trasplante es un momento establecido. Tenemos parámetros clínicos, bioquímicos, que nos indican cuándo una persona debe de ser trasplantada. Por principio, un paciente, ¿cuándo se le aconseja trasplantar? Cuando su posibilidad de estar vivo a un año baja. Es bajo. Y si trasplantándome supero esa posibilidad de vida. Eso más o menos como para que tengan una idea las personas que nos están escuchando. Por otro lado, la enfermedad hepática, no por el hecho de tener la enfermedad hepática ya significa que voy a estar con cirrosis. Por favor, tenemos el hígado graso. Es verdad que el hígado graso puede evolucionar. Puede evolucionar a cirrosis, pero no lo hace en un año. Se puede demorar entre 10 y 15 años. Es decir, todavía tenemos la posibilidad solo de tener una mejor calidad de vida alimenticia, evitar la ingesta de alcohol y ciertos otros mecanismos y situaciones que nos conllevan esta enfermedad. Por favor, el alcohol, la cirrosis y el alcohol, eso hay una relación directa. Sobrepeso, obesidad y alcohol también hay. Agravan, pero usted ve más campañas contra el alcohol, contra el tabaco, pero no hay campaña contra la obesidad. Así es. Que debería ser también ahí. Falta un poco más de conciencia, tal vez colectiva, o de hacer campañas o políticas de Estado justamente para prevenir aquello que la gente sea más consciente del tema, ¿no? Así es. Le hago otra pregunta, mi querido doctor. El hígado de ese donador, ¿en qué condiciones debe estar también para poder ser trasplantado en una persona? Por ejemplo, si el donador, por más buena voluntad que tenga en vida, padeció alguna enfermedad viral, llámese hepatitis, ¿eso condiciona o limita que ese órgano en un momento dado pueda ser dado a otra persona? Bueno, hay situaciones especiales. Una persona con una enfermedad hepática, o sea, si tiene cirrosis no puede ser donante, pues ya... Ya lo sabemos, es un órgano defectuoso. Si tiene una enfermedad viral, pues ese órgano,
si uno quiere, lo podría utilizar en otra persona que posiblemente también tenga algo parecido y poder hacer un tratamiento. Estas cosas se están dando. Miren ustedes, por ejemplo, la población VIH antes estaba excluida totalmente, pero ya existen países en donde al paciente VIH se lo está considerando para incluirlo dentro de un programa de trasplante. Es decir, la medicina ha avanzado tanto, tanto avanzado, que en realidad la frontera que había muy cercano entre cirrosis y muerte, que era muy cercana, prácticamente se ha distanciado bastante. El VIH, las personas antes morían, decían VIH y ya estaba condenado a morir. Así es. En la actualidad, morir por el VIH como que es un poco difícil. Claro. Sí. Hay antirretrovirales actualmente en el mercado que frenan un poco más el avance de la enfermedad y por ende la sobrevida aumenta. Ha aumentado en estas personas bastante. Entonces, es posible. Entonces, estas son situaciones que cada día se las va superando. Cuando uno descarta un hígado, en realidad, hablando ya solo del hígado, cuando vemos que ese hígado no está en buenas condiciones, es decir, se lo ve un órgano enfermo, se ve que la persona en realidad tiene, por ejemplo, el donante tiene un cáncer, por ejemplo, hay la posibilidad que ese órgano esté también metastizado, claro, y posiblemente no se le haga un bien al receptor, no, sino sea que se lo va a perjudicar. Para hacer, exactamente. Y existen otras condicionantes que hay del momento del fallecimiento, de que muere la persona, para poder ser un buen donante. Correcto, mi querido doctor. Qué interesante todo esto, amigas y amigos. Esto es Viva Mejor. Por favor, no dejen de llamarnos al 22 16 18 en caso de algún interrogante, pregunta, duda, comentario que ustedes quieran formular. No se vayan, regresamos luego de los siguientes mensajes comerciales. Y amigos, trasplante y donación de órganos es el tema que estamos tratando esta mañana aquí en su programa Viva Mejor con nuestro invitado, el doctor Eduardo Marriott. Por favor, llamadas, comentarios, consultas, estamos a la orden para responder cualquier inquietud de vuestra parte. Doctor Marriott, hablando un poquito más acerca del trasplante hepático, obviamente, pues, al ser un órgano grande, al ser la víscera maciza más pesada y más grande de nuestra cavidad abdominal, obviamente un trasplante, pues, es un proceso complejo. Hay que hacer un análisis de la persona, si esta es candidata idónea para recibir, en este caso, el órgano. Y, claro, el acto quirúrgico como tal y el seguimiento post-trasplante, pues, es todo un reto. Ya no es algo sencillo, no es algo fácil, ¿no? ¿Qué manifestaciones, por lo tanto, podrían darse una vez que la persona recibe ese órgano? Sabemos que existe la posibilidad de un rechazo inmediato, ¿ok? Pero aparte de eso, ¿pueden haber algunas otras condiciones o situaciones que se pueden presentar aquí? A ver, para que una persona para que se lleve a cabo el acto del trasplante, en realidad se hacen estudios, evaluaciones del paciente receptor como del donante. Del donante. Entonces, se trata de llevar lo mejor posible y de disminuir en lo más que se pueda los posibles errores, las posibles complicaciones que pueden haber. No se puede decir voy a superar los imprevistos. Porque el imprevisto, como lo dice el nombre, es un imprevisto. No sé lo que hay ahí en este momento.
una arteria anómala. O que se rompa un vaso aberrante. Exactamente, pero el acto quirúrgico en la actualidad está completamente establecida en nuestro país, en nuestra ciudad. Existen buenos trasplantólogos, hay médicos que se han especializado en el tema. Exactamente. Y ya son 10 años, por favor, que ya solamente el tiempo que lo da aquí, ya hemos adquirido la garantía. Así que, por favor, no tener miedo a la trasplantología. La trasplantología existe en nuestro país y está bien enraizada. Ha evolucionado y tenemos actualmente profesionales confiables en el tema, en pocas palabras. Doctor, si me lo permite, al parecer hay una llamada en espera. Si producción me confirma, por favor, buenos días. Esto es Viva Mejor. Escuchamos, por favor, su pregunta. Buenos días. Parece que no. No hay llamada telefónica, al parecer. Parece que no. Bueno, doctor, ¿qué le parece si en este momento pasamos a revisar ciertos mitos? Es un tema tan amplio, el del trasplante y donación de órganos, que producción ha preparado en este caso ciertos mitos, cosas que pueden ser verdad o no, y que vamos en este caso pues a desmentir aquello, ¿no? Si me lo permite, doctor, pasemos a revisar el primer mito del día, si fueran tan amables. Tal vez ya hemos hablado algo de esto, ¿no? Dice ahí, si acepto donar mis órganos, el personal del hospital... Esto es interesante, ¿no? Si acepto donar mis órganos, el personal del hospital no se esforzará tanto en salvar mi vida. A ver, en realidad los médicos, nuestra función es prolongar la vida, mantenerle a un ser humano con vida. Por favor, en ningún momento el hecho de que la trasplantología sea una realidad significa que nosotros queremos matar a uno para hacer vivir a otro, por favor. Eso no, en medicina ese concepto no existe. Primum non nocere, ese es un principio médico importante en este caso, correcto, ¿no? Seguimos, por favor, con el siguiente mito, si fueran tan amables. El siguiente mito dice así. Bueno, un poquito controversial aquello, ¿no? Algo lo dije en la nota introductoria de este programa, ¿no? ¿Las religiones se oponen a la donación de órganos y tejidos? Bueno, existen ciertas religiones que, con el mayor respeto que tienen, pues sí, es verdad que se oponen. El paciente no se puede intentar hacer un trasplante sin transfundirle por lo menos una unidad de sangre. Eso es imposible. El hecho de trasplantar un órgano, ese órgano lleva algo de glóbulos rojos ya en su interior, es decir, es sangre. Ellos, por sus creencias religiosas, pues no aceptan, y hay que respetarlo, pero también queremos que nos respeten a los que no tenemos esa religión. Correcto. Y nosotros sí queremos que nos trasplanten. Entonces, por favor, no oponernos, así como nosotros no nos oponemos, los respetamos sus creencias, pues también pedimos que respeten las creencias. El médico, por principio, debe ser humanista. Así es. Y todo médico debe ser un fiel creyente de Dios y cristiano. No puede, un médico que no crea ni en Dios y no tenga a Cristo como un puente, por favor, yo creo que está equivocado de profesión. Así es, efectivamente, un poquito controversial esto, pero importante también mencionarlo el día de hoy, porque forma parte inherente del tema en este caso, ¿no? Correcto, mi doctor, perfecto. Sigamos con el siguiente mito, si fueran tan amables. Este mito nos dice lo siguiente. ¿Los órganos trasplantados envían recuerdos del donante a su nuevo propietario? Algo de esto se conversó, ¿verdad? Sí, pues la verdad que eso, como una persona de ciencia, pues no sabría cómo poderlo explicar de que esto pudiese existir. Más bien puedo decir que eso no existe. Porque la memoria, si puede quedar grabado, puede que sea en el cerebro. Pero no puede quedar grabado una idea, un hábito en un hígado o en un órgano X, no. Porque yo entiendo que es hacia ahí que va la pregunta. Uh-huh. Si la persona que recibe este órgano va a actuar igual que el donante,
No, no tiene por qué. Claro, una cosa es la mente en este caso, otra cosa en sí pues es el órgano como tal, la víscera que es recibida por el donante. Pero tal vez al hablar de recuerdo o de recuerdos, tal vez aquí se hace alusión también a algún tipo de alteración o anomalía que esa persona puede tener en su propio órgano, de lo cual ya hemos hablado, ¿no? Obviamente hay limitantes para la recepción de un órgano. Si esta persona, por ejemplo, tuvo una enfermedad viral en su hígado, tal vez eso la va a limitar. Si es un hígado que ya viene disfuncionante por una previa hepatopatía crónica, tampoco va a ser permitido, ¿no? Tal vez pienso que a eso iba un poco más también el mito, ¿no? Sí, yo creo de la forma como lo analiza usted es lo más correcto. Es decir, ¿qué hacemos para trasplantar? Evaluar que sea un órgano apto. Si trasplantamos un órgano enfermo, pues sabemos que le estamos transmitiendo, estamos trasplantando a un hígado o un órgano con una enfermedad. O sea, esto más o menos como el repuesto de un carro. Usted lleva el carro a un taller y si el repuesto ya viene defectuoso de fábrica, pues el carro va a fallar. Así es. Aquí estamos hablando, la analogía creo que es correcta, ¿no? Porque es una situación muy parecida, ¿no? Hablamos aquí en cambio de personas, hablamos de vida, obviamente sería casi lo mismo, ¿verdad? Sí, yo pienso que eso está bien, está ahí. Correcto. Como lo ha conceptualizado. Muy bien, sigamos por favor con el siguiente mito del día de hoy, si nos permite por favor producción. Este mito nos dice, bueno, importante también aclarar este tema, ¿no? ¿Los trasplantes solo se hacen en adultos y no en niños? No, creo que no. Se hacen en niños también, se hacen en adultos y en niños, hombres, mujeres, de cualquier raza. Se pone como límite de edad 65 años, pero cada día esto se está prolongando. En realidad, ¿por qué una persona de 70 años no puede estar en un programa de trasplante? Solo porque tiene 70 años. Si nosotros vemos que por la calle andan personas de 80, de 90 años, van a la consulta, y que por tener 70 años tenemos que limitar la ley, la constitución lo dice. ¿Pero por qué? Porque, por favor, esto fue hecho, estas leyes fueron hechas con mucho tiempo de antelación, en donde la posibilidad de estar vivo llegaba a los 66, 67 años, ¿no? Pero en la actualidad que tenemos una posibilidad de sobrevivir en el Ecuador de 72 años, creo que, si mal no lo recuerdo, por favor, una persona de 66, 67 años bien podría trasplantarse. Hay países en donde la media anda por los 80 años. ¿Por qué no trasplantar a uno de 70 años? En cuanto al marco regulatorio legal, ¿qué reglamentos, qué documentos nos hablan respecto a este tema, por ejemplo? En cuanto a la edad de donación. No, en cuanto al trasplante de órganos en este caso. Bueno, pues tenemos la ley del INDOT. La ley de órganos y tejidos está allí. Es una ley de Estado, y esto en realidad la INDOT lo que ha hecho es que esto se cumpla y se lleve a cabo y se mantenga como fue el principio de la ley. Esto es una ley buena, porque es una ley en realidad para darle vida a una persona que pudiendo seguir viviendo no se le da esta opción. El Código Orgánico de la Salud, ¿qué nos habla al respecto? De la trasplantología está ahí presente. Eso no está tocado para nada. En esta reforma que se va a hacer en los próximos días, tal vez no sabemos, al Código Orgánico de la Salud, ¿se va a topar o se va a hacer alguna variante con respecto a esto? Mire, yo tengo entendido que no se le ha topado para nada en esta parte. Nada se le ha topado en la parte de trasplantología. El tema del nuevo, el COS, que es el nuevo Código Orgánico de Salud, en realidad donde se han creado situaciones polémicas es en cuanto al vientre de alquiler, al uso o no del cannabis, situaciones un poquito más domésticas, si yo quisiera emplear el término. Pero allí en lo más interesante, que es el tema que estamos ahorita conversando, que es el trasplante, en realidad, que yo sepa, no hay variantes. Qué importante lo que usted nos está mencionando, doctor. Por favor, esto es Viva Mejor, su médico en casa, programa que se transmite desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Por favor, insistimos en que sus llamadas son muy importantes. Menciono nuevamente nuestro teléfono, el 22-16-18, al cual nos pueden ustedes llamar en cualquier momento. No se vayan,
Esto es Vida Mejor. Regresamos luego a los siguientes mensajes comerciales. ¿Sabías que no se puede saber cuánto durará la espera para un órgano? De hecho, muchas personas no reciben un órgano a tiempo porque la lista de espera es muy larga y no existen suficientes donantes disponibles. Es por esto que lamentablemente 18 personas en la lista de espera para un órgano mueren cada día. Trasplante y donación de órganos, amigas y amigos, es el tema que estamos tratando el día de hoy con nuestro invitado, el doctor Eduardo Marriott, médico tratante en el área de hepatología y gastroenterología del Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Al respecto, mi estimado doctor, el hospital ha avanzado mucho en el tema. Conversábamos aquí en el intermedio que hace poco ha recibido una acreditación por parte del Ministerio de Salud Pública, al ser uno de los hospitales pioneros en el país en hacer trasplantología. Cuénteme un poquito más al respecto. Sí. Bueno, la trasplantología, como usted sabe, ya nos lo ha dicho, pues el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, donde me siento orgulloso de ser médico de ahí desde hace 24 años, en realidad está acreditado en los actuales momentos para riñón, para córnea y desde hace un mes para el beneplácito de todos los médicos y de la población que tiene derecho a la seguridad social, tenemos la acreditación en hígado. Esta acreditación en realidad no es algo que lo venimos pidiendo recién, hemos venido trabajando desde hace 20 años. Hace 20 años venimos trabajando. Es verdad que han habido situaciones que hay que mejorar. Hemos sido conscientes que ha habido necesidad de que las personas, de muchos enfermeros, cirujanos, se preparen. También es verdad. Pero ya en estos momentos, la INDOT ya vio, cumplimos y rebasamos estos requisitos. Por lo tanto, en estos momentos nosotros como hospital estamos preparados, técnico, administrativo y desde cualquier punto de vista para llevar a cabo el programa de trasplante hepático. Tenemos un mes acreditado. En las próximas semanas ya nosotros vamos a subir a la lista de espera de pacientes de trasplante nuestros próximos pacientes. Es decir, hemos hecho en un tiempo récord. Hemos tenido que hacer estas evaluaciones. Antes no teníamos pacientes, sino que como no estábamos acreditados, nos parecía también no ético tener a un paciente que nosotros no lo íbamos a trasplantar porque no teníamos la acreditación, seguirlo manteniendo. ¿Qué era lo que hacíamos? Derivarlos a los centros que estaban acreditados. Desde hace un mes que ya tenemos la acreditación, en realidad ya nosotros estamos trabajando para nuestros pacientes y ya tenemos un número de pacientes estudiados y van a ser aproximadamente 3 o 4 pacientes los que subiremos en las próximas semanas. Este afiliado que puede en un momento dado necesitar de un hígado o de cualquier otro órgano que se pueda trasplantar a través del hospital, ¿qué tiempo puede tomar esta espera? Tomemos en cuenta que la demanda de pacientes es bien alta, ¿no? Entonces, ¿qué tiempo podría tardarse? Tal vez esta es una pregunta un poco abierta, pero tal vez es importante aclararlo, ¿no? El tiempo que se puede tomar una persona en esperar
el recibir más bien un órgano, como el hígado en este caso. Mira, en realidad en nuestro país no existe un dato, una casuística que preciso. Nos diga. Preciso. ¿Por qué? Porque tenemos el gran inconveniente que es la donación. Puede ser que en un año haya 9 donantes. La lista de espera es única. El órgano no lo asigna un médico, lo asigna una lista única de trasplante, regida y controlada por el Ministerio de Salud Pública a través del INDOT. Correcto. Es decir, si tenemos pocos donantes, indudablemente van a haber pocos trasplantes. Claro, o sea, pocas expectativas de que sea rápido el trasplante. Rápido. En el caso del riñón, esto se ve obviado en parte, porque muchos de los pacientes trasplantados son de donantes vivos, es decir, un familiar o un compatible ha donado un riñón. Claro. Y pueden vivir los dos, pero no puede hacerse. La espera es menor en este caso. Exactamente. En el caso de hígado, pues no es lo mismo tener una donación completa que una donación parcial. Se puede hacer una donación parcial de una parte del hígado, pero esos son para casos extremos. Porque acuérdense, usted va a mutilar a una persona viva y lo pone en el mismo riesgo de muerte que aquel que va a recibir. Es decir, es algo que hay que considerarlo como para situaciones extremas. No debe ser algo regulado, algo generalizado todavía. Debe ser bien, bien regulado. Y es en realidad para situaciones muy especiales. Correcto. En los actuales momentos también se está hablando ya en algunos países, hablamos de primer mundo, sobre la creación de un hígado artificial. ¿Conoce usted algo de esto? ¿Qué posibilidades hay de que en algún momento ya no necesitemos que una persona muera para que ese hígado sea donado, sino que ya al haber un hígado artificial, este puede ser fabricado, sintetizado, llamémosle así, ya en laboratorios, en este caso de alta tecnología, y que puede ese hígado artificial, como ya lo hubo un corazón artificial en su momento, pueda darse aquello? En el caso del hígado, mire, ya por el año 2000 aproximadamente, una máquina se llamaba el MARS. Esta máquina era una especie, es igual que una hemodiálisis, el mismo principio. Pero ¿para qué se lo utilizaba? Solamente para prolongar el tiempo hasta que esta persona pueda llegar a obtener un órgano. Es decir, el trasplante finalmente no se lo supera. Existen todavía algunos centros donde medio lo utilizan esto. No está popularizado, no está generalizado. Es pregunto, ¿está aún en fase experimental entonces? No, esa parte ya no es experimental. Era un hecho, pero si no se hace el trasplante, finalmente no tiene sentido. Correcto. Esto, ¿no? Si en la última parte de la pregunta, si existe ya un hígado artificial, que ya no tengamos necesidad de estar ante una máquina. No, eso todavía no. Eso yo todavía lo veo bastante distante, lejano. Bastante lejano. Correcto. Así que yo creo que sí pasarán unos 20 años por lo menos. Pero en un momento dado será una posibilidad, una alternativa. Sí, la medicina ha avanzado tanto. Tanto es lo que avanza la medicina que lo que hasta hace unos años nos parecía imposible, ahora lo vemos una realidad. Ahora es un hecho. Así es. Doctor, para terminar este programa interesante y que el tiempo pues un poco traicionero no nos permite expandernos un poco más al respecto, recomendaciones para nuestra colectividad con respecto a este tema, ¿no? Sí, yo quisiera hacer un llamado a toda la comunidad. En primer lugar, por favor, la donación es un acto voluntario, sí, es verdad, pero debe ser considerado como un acto de vida, de humanidad, de humanismo para nuestros personas que están alrededor nuestro, familiares o no familiares. Que la enfermedad hepática, centrándome en el tema de hígado, por favor, es una enfermedad en donde puede ser controlable, que no todo aquel que por el hecho de tener hígado graso o tener una cirrosis de reciente conocimiento
ya tenga que ir pensando que solo el trasplante es el tratamiento inmediato. No, porque esta persona puede necesitar un hígado inmediatamente, sí, pero una persona cirrótica puede permanecer un tiempo todavía con su hígado y no tener una urgencia para trasplante. Y finalmente, la trasplantología en el Ecuador dejó de ser un mito, es una realidad. Nuestro hospital está preparado técnica, administrativamente para poder llevar a cabo este trasplante. Tengan confianza en nosotros, que no los vamos a defraudar. Felicitaciones entonces, mi querido doctor, tanto a usted como todo al equipo, como todo el equipo, pues, que hace posible que esto sea un hecho y sea, pues, una alternativa para nuestra colectividad a través del Hospital Regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo. Yo le agradezco, mi querido doctor, su participación en nuestro programa y esperamos tenerlo pronto en una nueva entrevista hablando sobre este y otros temas más de interés médico para nuestros amigos televidentes. Se despide de ustedes el doctor Ricardo Loaiza, su amigo tras las cámaras, quien les dice hasta un nuevo Viva Mejor.